Gusto de presentar a Hugo Rufa, gerente comercial de Neumen. ¿Cómo va, Hugo? Muy, pero muy buenas tardes. Hola Juan, muy buenas tardes. Gracias por tu entrevista. Es un placer, ¿eh? No, por favor, el placer es nuestro y ya los hemos entrevistado hace mucho a ustedes y bueno, son de la casa, tenemos a los amigos de Pirelli acompañando y ustedes son, más allá de sinónimo de neumáticos, también de Pirelli, ¿no? Porque Pirelli tiene la gran influencia en el Sin mundo duda. neumático. Así Somos que, hermanos mellizos. totalmente, totalmente. Así que la verdad que es muy, muy linda empresa y es bueno verlo como empresa y salir de lo que es la típica gomería a pasar a ser un centro de servicios para el vehículo donde está el cliente en el centro y se respeta no solamente a lo que comercializan, sino que también decir, bueno, tenemos un lugar agradable, estético, bueno, obviamente más de 40 sucursales, más de 40 años, así que un poquito de historia para después pasar también a la parte de sinónimo de ómnibus y sinónimo de maquinaria agrícola, que eso es lo que tal vez la gente no conoce tanto, ¿no? Sí, lo dijiste, bueno, todos somos un centro de servicios integral del automotor, más de 38 años en el mercado, distribuidor número uno de Pirelli en Argentina, 40 puntos de ventas en lo que es CABA, provincia de Buenos Aires, GBA, provincia de Córdoba, Salta y Tucumán por ahora, vamos a seguir creciendo. Tenemos sistema de gestión de calidad, lo que nos permitió. Justamente lo que vos decías recién, ¿no? Siempre se hablaba de la pirámide con el cliente hace muchos años y hoy hablamos del círculo, ¿no? De la torta. El cliente en el medio, todos girando por y para el cliente. Así que ese es el concepto de nuestra compañía, de nuestro CEO Roberto Méndez, fundador de una compañía y motor con sus 80 años de todos los días de nuestro trabajo. Bueno, sí, creo que yo le hice una entrevista en el año 2020 a Roberto, Correcto. que tuve el gusto de hablar con él. Sí, Y no lo es. hiciste hoy. Hoy tenía una reunión ya programada por anticipación, si no hubiera estado charlando contigo. Claro, está bien, pero no, pero está bueno ver. Te cuento algo que no siempre hablamos de nosotros, Generadores TV, que es este programa. Viene de el nombre de Grupos Generadores, que es nuestra empresa. Y nosotros nos dedicamos al desarrollo e implementación de procesos comerciales. Todo para lo que sea venta B2B consultiva, armamos procesos y los implementamos en las compañías, trabajamos, nuestro core de negocio son las pymes. Entonces, está buenísimo de una empresa tan prestigiosa tener a un responsable comercial, o sea, la gerencia comercial porque es rico, nuestro propósito es ser la caja de herramientas del empresario pyme y de emprendedores. Y nadie mejor que vos, obviamente Roberto, con su impronta, su trayectoria y fundó una empresa, pero Seguro. para hablar de herramientas comerciales, qué mejor que el gerente comercial y de semejante empresa. Entonces digo, está buenísimo. Se entiende. Sí, perfecto. Y para mí es un placer. No obstante, cualquiera del equipo hoy comercial, en Neumen justamente es el equipo comercial, ¿no? Puede trabajar en función de buscar siempre lo mejor para nuestro cliente. ¿Qué es lo que queremos? Neumen es siempre un punto de venta cerca de tu domicilio, siempre para lo que vos necesitas, ¿no? Sí. Esa es la función que todos trabajamos en Neumen, por y para el cliente. No hay otra función que tenemos en la empresa. Este programa está apuntado mucho a la pyme, al management empresarial, y nos siguen y nos escuchan mucho empresario pyme, mucho colaborador de compañías, pero digamos, cuando lo sacamos de un rol de empresa, pasa a ser un consumidor final, que ya todos entendemos lo que es ir a, por ejemplo, a un centro integral de ustedes a comprar un neumático. Contame. Y contanos la otra cara, la del B2B, ¿viste? Porque también es algo a desarrollar, que es lo más rico, lo que menos se ve. Sería el lado B de lo que uno no ve, ¿viste? Lo que ve siempre es el local a la calle, el comercio lindo, vistoso Claro. y. Sí, nosotros hemos inaugurado este año toda una página muy nueva, muy importante. Creemos que la digitalización
no pasa solo a nivel de lo administrativo, creemos que es mucho más importante hoy a nivel comercial. Si bien sabemos que hay muchos páginas y web, nosotros trabajamos en función de siempre brindar al cliente lo que piensa que más cómodo le puede quedar. Comprar en nuestra página, retirar en nuestro local, las empresas, buscar todos los servicios. Vos recién hablabas de las pymes. Hoy es un momento especial donde las pymes buscan bajar sus costos y las grandes empresas también. Ahí trabajamos nosotros, con nuestro equipo técnico, con nuestro equipo de servicio, con nuestro equipo de comercial, con nuestro equipo también a veces administrativo, brindando soporte a las grandes empresas para todo lo que tiene que ver con el seguimiento del neumático, ¿no? El neumático es, Claro. junto con el combustible, uno de los gastos más importantes que tiene una empresa, si hablamos de transporte de media, larga o corta distancia. Entonces, es muy importante trabajar sobre lo preventivo, trabajar sobre el costo kilómetro, trabajar sobre todo lo que tiene que ver la seguridad del neumático para que dure el mayor tiempo posible y eso genere el menor costo dentro de la empresa. Claro, y sobre todo trabajar profesionalmente no es solamente del lado de ustedes. Y esto, perdón, por favor te pido vos corregime, o sea, libremente para corregir si me equivoco, pero es una reflexión personal. Vos trabajás profesionalmente de tu lado, ahora el que compra no tiene que mirar solamente el precio, porque ya tuvimos casos de gente que dice, bueno, me cruzo a un país limítrofe, o sea, Paraguay, y me traigo unos neumáticos uno dentro del otro y los. Y en realidad no están homologados, no van a resistir. Y cuando hablamos de transporte público, sobre todo, o, bueno, y los camiones y para todo lo que las empresas de logística, después vienen no solamente el desgaste y que hay que cambiarlo más seguido, sino el tema de accidentes de tránsito, que somos un país líder en accidentes de tránsito. Entonces, y por las rutas que Juan, tenemos y los recorridos, ahí vamos, que es un problema. Hay que ser profesional de las dos sí. puntas. Yo recién mencioné y vos muy bien ahora especificaste. Yo hablé del costo final, del costo kilómetro del producto. El costo menor inicial no quiere decir que es el mejor costo en el producto, que uno ha ahorrado dinero. Por el contrario, en muchas oportunidades ha gastado más de lo que correspondía. Nosotros hemos trabajado de manera muy profesional dentro de la empresa, haciéndole todo lo que se llama el análisis del scrap, del neumático que se va fuera de servicio, que va allí a la basura, y uno se puede sorprender cuando revisa eso y cuando lo transforma en una empresa, ponerle de 50 micros, puede llegar a tener más o menos como 20 viajes al exterior con estadía de un mes a cuatro personas. O sea, fíjate, el monto que llega a ser la pérdida, ¿no? Y uno piensa que está comprando de manera económica. Sin lugar a duda que el precio es importante. Tiene que ver con el costo kilométrico, tiene que ver con la calidad del producto y con la seguridad. Como vos decís, Argentina es un país con muchos problemas de seguridad a nivel tránsito. Pero mucho tiene que ver también con las impericias que no se corresponden con la seguridad de los productos que deben tener a la hora de prestarles el servicio que tienen que ser requeridos, ¿sí? Entonces, es muy importante. Cuando llevamos pasajeros, llevamos vida. Cuando vamos con nuestra familia, llevamos vida. Cuando vamos solos, somos vida. Tenemos que cuidar, tenemos que entender y concientizarnos que tiene que haber un cuidado muy importante el neumático. Es una de las piezas clave del triángulo de la seguridad para cualquier automotor. Totalmente. Y te lo dice alguien que en un momento de nuestra vida damos servicios y uno está pensando, tengo que llegar a tal cliente, tengo que llegar a tal otro, tengo que hacer esto, tengo que ir, tengo que volver. Me acuerdo que hice una ronda de visitas a clientes y a potenciales clientes y era Totora, provincia de Santa Fe, volver a Rosario, antes de Rosario, no me acuerdo en qué pueblo paré, y de ahí en la autopista Rosario-Córdoba y me tenía que ir a Córdoba. En el medio de la autopista se me reventó un neumático de una camioneta que yo tenía y por no prestarle atención, por descuidado, eran malas mías porque ya tendría que haberlo cambiado anteriormente.
Y me acuerdo que se empezó a mover para todos lados y casi, no digo que volqué casi, pero era los autos atrás frenaron, un camión frenó y me ayudó, me dijo, ¿necesitas algo? Ta, ta, ta. Me acuerdo que después llegué a Villa María con la rueda de auxilio, pues encima no conseguía el rodado ese y cambié las cuatro. O sea, me acuerdo que llegué Claro. y cambié las cuatro ruedas y ahí del susto que me pegué y ahí aprendí a prestarle atención también a esto que es. Es parte el motor puede fallar, te falla un neumático y corres la peligro de tu vida. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Sí, y de eso justamente es lo que nosotros queremos, que la gente no tiene por qué saber de neumáticos, de seguridad, de previsión. Para eso estamos nosotros, cualquiera de nuestros puntos de venta. Lo van a asesorar, se lo van a revisar, se lo van a calibrar, algo fundamental en la vida del neumático, la calibración. Le van a recomendar su rotación cada 10.000 kilómetros con su alineación. Probablemente, como vos dijiste, no le prestaste atención, cambiaste cuatro neumáticos y estuviste en riesgo por uno. Bueno, quizás Claro. no, con seguridad, que si uno hace todo lo preventivo que corresponde, no tiene que pasar por esa situación. ¿No? Sí. Acá me dicen por la cucaracha que nos hagan descuento, que nos hagan descuento. Me están diciendo. Vamos, ¿Cómo Neumen, no? Ningún todavía. problema. Grande. Yo sabía que Mirá, vamos no a. solo descuento, tenemos las mejores promociones, tenemos cuotas sin interés, tenemos un sinfín, digamos como un traje a medida para cada uno de nuestros clientes. Qué Ahí bueno. seguramente que no hay ningún cliente que se acerque a Neumen que no tenga algo en particular para su economía. Lo va a poder conseguir una promoción, el neumático, el mejor precio en calidad de producto, en los productos Pirelli, sin lugar a duda. O sea, podemos un sinfín de cosas que estamos siempre a disposición de nuestro cliente. Sí, aparte, ¿sabes qué es lo importante de esto? ¿Cómo se le brindan soluciones? Justo hoy me tocó hablar con un potencial cliente cuando hacemos la reunión de relevamiento de necesidades que se dedican al mundo de las autopartes y hay una línea, un vertical de su negocio es atender a empresas que tienen flotas propias. Entonces, es todo un mundo aparte. Una cosa es venderle, no sé, autopartes a un Lubricentro o a un taller mecánico, pero las empresas que tienen 90 vehículos, 50 vehículos, 30 vehículos, líneas de colectivos que son las que cambian el foquito, el farol, la parte de, no sé cómo se llama, el plástico rojo de atrás, la parte El de la farol, sí, la óptica, el óptica faro, trasera. la óptica trasera, exactamente, me salía óptica delantera, pero la de atrás también, óptica trasera, bueno, toda la parte de repuestos para los vehículos y el desarrollo de esa venta, el cálculo de obviamente de la durabilidad, las diferentes calidades, los filtros de aceite, bueno, todo lo que venden esta gente, cómo se desarrolla la venta B2B en estas empresas que tienen flota propia. Me imagino que ustedes con la empresa que tienen para el desarrollo del B2B, proveer de ese tipo de bah, neumáticos, justamente, como decíamos, el motor puede ser el corazón, pero después ya viene el neumático, es tremendo porque son todas empresas que transportan. O personas o bienes, ¿no? Entonces, o activos de las compañías. Entonces, es terrible lo que pueden pasar si no compran con buena calidad y no compran bien. Pero qué lindo es el desarrollo B2B de estas industrias, de estas empresas que manejan flotas. Sí, y además, como vos lo decís, Juan, muy bien, hoy detrás de cada empresa en el departamento de compras, sin lugar a duda, hay un profesional. Y lo profesional hoy implica usar todas las herramientas que tenemos a diario para poder hacer los mejores negocios, ¿no? Entonces, claro que si nosotros tenemos una página muy interesante que es www.neumen.ar, www.neumen.ar, donde allí pueden visualizar todos nuestros servicios, pueden visualizar todo lo que nosotros tenemos como producto. Nosotros somos una empresa que está de las manos de líderes, por ejemplo, ¿no? Amortiguadores Prirod, lubricantes Total, filtros MAN, baterías Mateo. O sea, tenemos casi todo lo que necesita el vehículo para desarrollarse. Para un particular, para una mediana empresa, para una gran empresa. O sea, tenemos todo adaptado, ¿no? Su servicio técnico, como te dije antes. O sea, podemos abarcar todo el mercado en general.
Eso es muy importante. Y con 40 años de experiencia y con gente profesional. Nuestras capacitaciones son constantes para no solo aquel que llega a nuestro punto de venta, sino también para nuestros vendedores corporativos que llegan a visitar a las empresas, que tienen que aconsejar, o para nuestro e-commerce, que está constantemente dando una devolución rápida, ágil y precisa, porque no es lo mismo que estar frente, como estamos nosotros charlando, que a través de una pantalla o a través de un celular. Entonces, también tenemos que ser muy prácticos al momento de querer informar a nuestros clientes. Totalmente, sí, y ahí la verdad que en eso se han especializado muchísimo y una vez invité a una charla justamente al CEO de Pirelli en una institución empresarial que estaba organizando yo una conferencia y lo invité a una charla después del coloquio de idea y dio justamente el ejemplo de ustedes como el centro boutique de atención al consumidor final, ¿no? Cuando se acerca a esos, bueno, 40 puntos que ustedes tienen de servicios integrales. Entonces, era lindo, por eso también tuve un acercamiento, más allá de hablar con el fundador, el CEO de Pirelli estuvo hablando también los puso como ejemplo a ustedes en el tema, en la charla que dio, para todo lo que es la distribución, cómo se llega y cómo puede llegar a acceder el público y cómo medían la eficiencia y tuvieron todo el tema de branding y de imagen y cómo lo cuidan. Claro. Y todas las normas que tienen, la verdad que un lujo todo. Y esa simbiosis, ese partnership que hacen entre ustedes y Pirelli es ideal. El matrimonio ideal, digo yo, está buenísimo porque la verdad que son dos grandes empresas que Sí. se apoyan entre sí. Así que la Y verdad, un gusto. además, Juan, algo que dice nuestro CEO siempre es, estamos teniendo que avanzar siempre. Quien no avanza, retrocede. Y es una gran realidad, ¿no? Sí, Tenemos que sí. estar siempre yendo hacia adelante, de a pasos firmes, seguros, pero siempre yendo hacia adelante. Y es lo que nosotros hacemos. Mira, te cuento, estamos inaugurando ahora ya tres puntos nuevos de venta en Pilar, en Zona Sur, en Adrogué, y probablemente próximamente en Canning, que son lugares donde nos estaban faltando. Y Sí, ya sí. estaríamos cubriendo toda la parte principal del AMBA en la Argentina. Es muy, muy importante, ¿no? Totalmente. Pero no solo estamos pensando en las de ahora, ya estamos pensando en el 2025. Tenemos que seguir trabajando. El país, Obvio. en nuestro vacío, no se cierra. Siempre sigue adelante. Con problemas en algunos momentos, pero siempre con mucho optimismo, con mucho ingenio y con mucha capacidad de trabajo. Qué bueno. La verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias, Hugo. Me encantó la reflexión final. Después le digo a nuestra producción que nos copie los WhatsApp, así estamos en contacto y después te vamos a invitar a otras entrevistas en LinkedIn en vivo, que es otra plataforma. Pero bueno, después lo charlamos, así que quedamos copiados con los WhatsApp. Te van a pasar el mío y después me pasan el tuyo. Y muchísimas, pero muchísimas gracias por darnos parte de tu tarde. La verdad, un Por lujo la favor, ha entrevista. sido un Muchas gracias. gusto. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Que tengan una muy buena tarde y muy buen programa. Muchísimas gracias. Bueno, como vieron, un lujo la entrevista y siempre para adelante, como la bicicleta, vas pedaleando, para atrás nunca vas, siempre para adelante de la gente de Neumann. Así que vamos con todo, como decía su CEO. Les pido, vamos a.